¿Paso o qué? Porque no la vamos a compartir de mal, güey. Ahí mero en eso. Yo voy, voy, voy. Las dos palillas. Con eso yo creo que tiene. Ahí mero, en eso con Iniciador, para que nos platique las acciones que está realizando la Asociación Civil. Pues esta es una de las acciones que estamos realizando en la Asociación Civil Acciones por Juárez, una acción de bacheo con carpeta asfáltica donada. Hay de las 312 colonias en el municipio, muchas colonias, la mayoría en un 90% tienen muchísimos baches. La gente nos pide mucho que les ayudemos con esto de problema de la carpeta asfáltica. Lo estamos haciendo aquí con los voluntarios para que podamos transitar mejor por nuestras vías de comunicación dentro de las colonias. Aquí estamos ahorita en Vistas del Río, como se los prometimos hace un mes a las personas de esta colonia. Muy bien, ¿y que seguirán trabajando? Seguiremos trabajando pues en todo el tiempo mientras nos sigan donando los empresarios, y por este medio invitamos a los empresarios a que nos sigan apoyando con esta labor social que estamos realizando en nuestra asociación civil. Es una labor muy noble que les beneficia a todos los ciudadanos de Juárez, Nuevo León. Muy bien, ¿cuántas colonias han visitado? Pues ahorita de las 312, entre los recorridos diarios llevamos más de 210. Y esas visitas han sido visitas domiciliarias, casa por casa, vecinos con vecinos, donde hemos podido platicar con ellos y conocer todas las problemáticas del municipio para buscar la manera de solucionar juntos los problemas, sumando a todos los habitantes. Muy bien, ¿qué es la problemática de la sociedad? ¿Qué es lo que más le piden? Yo creo que con eso en este bache ya, lo que más nos piden es bacheo, luminarias para el municipio. Estamos también buscando apoyos para ese sentido. Nos piden también que aboguemos por las colonias no regularizadas y las colonias no entregadas, que hay más de 96 colonias no entregadas en el municipio y más de 12 colonias irregulares que dejaron las anteriores administraciones. Y eso ocasiona problemas de que el municipio legalmente no puede meterse a las colonias y se batalla para que brinden los servicios básicos que requerimos los juarenses. Entonces nosotros como Acciones por Juárez, como Acción Civil, estamos buscando las soluciones a través de este mecanismo, ¿no?, de donativos, y estamos procurando llevar el bienestar a todos los ciudadanos de nuestro municipio, sumando a los vecinos a las actividades, como ahorita que son voluntarios dentro de la asociación, que todos son vecinos de Juárez. Le agradezco. Gracias. Gracias. ¿Te falta, Lick? Aquí ya, en esto aquí estamos. Ya nos sacamos toda la carpeta aquí.